Nos encontramos con la doctora Lili Caballero. Ella es la coordinadora de la maestría en gestión social urbana de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Y hoy, dialogando con, y para ustedes, televidentes de UTV, canal de la Universidad Nacional, en el marco de un conversatorio que se ha llevado a cabo y que ha estado involucrada la maestría que usted coordina, sí, precisamente hablando sobre centro histórico, oportunidad para generar desarrollo en el municipio. Y yo inicio preguntándole, doctora, ¿qué oportunidades tienen nuestras comunidades, nuestros municipios, partiendo de esos centros históricos con los cuales cuentan? Bueno, lo primero es reconocer el patrimonio histórico-cultural del país. Yo creo que la ventana que abre esta noción de centro histórico, que eso es parte de la cultura de planificación urbana a nivel mundial, es empezar a valorar los sitios que tenemos. Creo que las varias de las exposiciones que hoy hemos tenido oportunidad de escuchar, uno puede apreciar cómo sus autoridades, la gente que vive en los lugares, empieza a valorar. Porque la noción de centro histórico como instrumento de planificación es poner en valor el caudal histórico, social, cultural que existen en nuestras comunidades. Y cuando se llega a este proceso de declaratoria de centro histórico, que hay que pasar una serie de requisitos, es precisamente reconocer qué es lo particular que tiene una ciudad, un sitio determinado en cuanto a su riqueza histórica, pero también en la parte de lo que conocemos como patrimonio tangible en todo lo que es la arquitectura, ¿no? Que puede ser de origen colonial, puede ser arquitectura vernácula, puede ser arquitectura generada por todo lo que fue las construcciones de las compañías bananeras. O sea, el punto es encontrar cuál es la riqueza única que ese sitio puede tener en función de su historia cultural y social a lo largo de determinados periodos. Usted dijo una palabra y es única. Y en nuestras comunidades, en nuestro país, hay riquezas históricas, patrimoniales, arquitectónicas únicas. Háblenos acerca de eso porque me gustó la reflexión que hacía sobre esto. Bueno, la característica, una de las particularidades que tiene esta noción de centro histórico es que estamos frente a sitios que son únicos en el mundo. Por ejemplo, cuando uno habla de Antigua Guatemala, uno sabe que Antigua Guatemala está ahí y no hay otra Antigua Guatemala en ninguna otra parte del mundo. Lo mismo sucede con La Habana Vieja, con Trujillo, con Comayagua, con Santa Rosa de Copán. Son sitios que cuando uno llega y los conoce, reconoce su identidad propia y sabe que solo en ese lugar va a encontrar lo que uno tiene como paisaje urbano, obviamente, ¿verdad? Que es lo que le da una característica, todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia de la gente, cómo es la gente, su cultura culinaria, su cultura de artesanía. O sea, hay distintos elementos que se conjugan para hacer de lo que nosotros llamamos en centros históricos sitios únicos e irrepetibles, porque no se pueden, usted no puede construir de la nada una ciudad. La ciudad es parte de una construcción histórica, entonces por eso es que son únicas, ¿no? No se pueden repetir en ninguna otra parte del mundo. ¿Y qué podemos hablar acerca de la planificación urbana? ¿Qué papel juega en este caso la planificación urbana? Bueno, cuando yo hablo de la noción de centros históricos, esto nace en Europa, sobre todo a raíz de los grandes procesos de planificación urbana, cuando se tenía la idea de la modernización, ¿no? Y que había que botar al suelo todo lo que había, porque era viejo, era obsoleto,
para construir la ciudad moderna. Cuando en Europa se ve, allá por los años 70, que se está perdiendo un patrimonio arquitectónico muy importante, se empieza con la noción de lo que ahora conocemos como renovación urbana. Y es lo que está, y está bien, déjelo como está, no lo toque. Ayúdelo, contribúyale a que recupere su vigor, su fortaleza, su brillo. Entonces, en planificación urbana, lamentablemente, pues Honduras, no podemos decir que seamos un país con tradición de planificación urbana, y por eso es quizá, como no hemos tenido planificación urbana moderna, tal como debería de ser, por eso es que encontramos esas islitas de riqueza arquitectónica en distintos sitios de Honduras, desde la capital hasta Cedros, por ejemplo, porque como no hubieron intervenciones de modernización, las cosas quedaron ahí a la espera de que afortunadamente algo bueno llegara, y es esta noción del centro histórico como instrumento de planificación urbana. Yo creo que un punto importante que no podemos olvidar, es cierto, hay que ver cómo se ayuda al desarrollo económico, el turismo, la artesanía, pero si no vemos este concepto de centro histórico como parte de los instrumentos de planificación urbana, otra vez vamos al fracaso, ¿no? Porque solo la planificación urbana es la que nos permite ver a 50, a 100 años, ¿no? Porque para eso está la planificación urbana, asegurar ciertas condiciones de calidad de vida para la gente que habita actualmente las ciudades, pero también para la gente que estará en un futuro. Doctora, de acuerdo a sus estudios, investigaciones, a su experiencia, ¿hay algunos avances considerables en nuestras comunidades en cuanto a la gestión de los centros históricos? Sí. Nosotros en el posgrado de trabajo social, mucho antes de que no existía la maestría de gestión urbana, le estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, estamos trabajando con la noción de centros históricos. Y recuerdo que una de las actividades que promovimos aquí en Honduras para tratar de incentivar a los municipios, la primera creo que la hicimos en el 99. En ese tiempo solamente estaba trabajando ya con cierta intencionalidad Comayagua, obviamente por la influencia de la cooperación española, y Santa Rosa de Copán, que es un movimiento muy particular, muy especial, que viene desde la organización social de base, que habían comisiones y una de ellas era la gente que quería preservar su sitio, ¿no? El sitio donde vivía. Y recuerdo que en esa oportunidad lo que pudimos hacer fue invitar a toda la gente que trabajaba en Casas de la Cultura. Hoy, de las 10 que estaban presentando sus experiencias, si no recuerdo mal, 8 estuvieron en ese evento. Y gente muy, muy animada, gente muy desde lo que son las actividades de las cajas culturales. Creo que poco a poco el concepto se fue ampliando. Esto de los centros históricos tiene una ventaja muy, muy bonita, y es que cuando usted va a Comayagua, le dan ganas de tener y vivir en una ciudad como Comayagua. Entonces tiene ese efecto de espejo. Y incluso llegó un momento en que trabajamos a nivel centroamericano para que se hiciera un movimiento. Por eso ahora existen redes y ligas de ciudades con centros históricos. Así que, aunque los retos son muchos, son muy grandes, yo pienso que en 15 años hemos avanzado, ¿no? Y de pasar a ciudades donde no había ninguna reglamentación, y ahora ya lo hemos visto, ¿no? La mayor parte de ellas tienen un reglamento de centro histórico. ¿Qué es? ¿La planificación urbana qué es? Es una normativa de cómo debemos de convivir en la ciudad. Y aprender a convivir en la ciudad con una normativa a propósito de los centros urbanos
para mí es un éxito y un avance rotundo. Que solo son 11 o 12, está bien. Por algún lado hay que empezar. Y hace 15, en el 99 eran dos ciudades, ahora son 11. Y hay otras tantas en proceso, ¿no? Quiere decir que sí. Sí, el país tiene un potencial, tiene la posibilidad de aprovechar ese recurso único e irrepetible, que creo que es un valor que debemos de saber apreciar, que tiene el potencial de enseñarnos a convivir en comunidad. Y eso es planificación urbana. Antes de seguir dialogando, permítame presentar las opiniones de algunos de los alcaldes que han opinado sobre este importante tema. Sin duda alguna que la exposición de las experiencias de cada municipio viene a enriquecer el nuestro. En el caso de Cantarranas, ¿verdad?, que tiene 49 bienes inmuebles declarados con valor histórico, ¿verdad?, donde tenemos ya el centro, el casco histórico en proceso de una declaratoria. Sin duda alguna esto viene a fortalecernos, ¿verdad? Cantarranas forma parte de esa red de centros históricos de Honduras y por lo tanto se hace presente con una exposición para dar a conocer lo que nosotros tenemos. Hemos ido avanzando fuertemente en gracias en el rescate de los monumentos culturales, de los monumentos históricos, pero también no solo es eso, es todo un entorno de fortalecer la gastronomía, de fortalecer la cultura y el arte, de las tradiciones, de las costumbres, de las leyendas, de todo el patrimonio tangible e intangible de la parte religiosa, de la restauración de edificios. O sea, es todo un complemento y eso hace que en estos momentos Gracias se esté posicionando no solo como un lugar de crecimiento poblacional, sino como un lugar de crecimiento económico local, pero también fortaleciendo la parte del turismo, la parte del comercio y desligándolo del centro de la ciudad. La MON agradece el apoyo que ha recibido de la Agencia Española de Cooperación, al igual que de la Universidad Nacional Autónoma, por ese apoyo que han dado a este importante programa que tiene que ver con todas las ciudades que poseen centros históricos, cuya finalidad es de brindar espacios, decíamos, pero también brindar calidad de vida a cada uno de los habitantes de esa célula territorial llamada municipio. El problema de Honduras, muchos lo han dicho, no es dinero, tiene que ver mucho con el tema de participación. Los municipios son mucho más ricos que otras municipalidades fuera de Honduras en cuanto a recursos naturales y aún en cuanto a recursos patrimonial. Sin embargo, el problema de participación es muy grave en Honduras y hay un trabajo fuerte que hacer por empoderar a las personas, porque esos esfuerzos que se han realizado sean apropiados y sean sostenidos. Al hablar de gestión hablamos de planificación, de administración. ¿Cómo, en este caso específico, la Asociación de Municipios de Honduras, cómo los municipios gestionan o administran su territorio para lograr una mejor planificación urbana, considerando que contar con planificación urbana, eso implica mejora de calidad de vida de los habitantes de los municipios? Seguimos dialogando con la doctora Lili Caballero sobre este importante tema y no puedo dejar de preguntarle, doctora, sobre qué pasa con Tegucigalpa, según sus consideraciones, con el Distrito Central, hablando de gestión de centros históricos, hablando de patrimonio cultural, arquitectónico. ¿Qué pasa, según sus consideraciones, con el Distrito Central? ¿Qué está pasando? Bueno, a manera de anécdota le diré que allá para finales de los años 80, principios de los 90, cuando yo empecé a trabajar el tema de centros históricos y que conocí
las experiencias de La Habana, de México, de Perú, del Ecuador, de Quito. O sea, son ciudades hermosas, con un patrimonio exquisito que, bueno, a medida que uno va conociendo y uno se compara con estas ciudades, pues realmente no hay parámetro de comparación, pero como en los grupos de investigación de los que yo participaba, habíamos ciudades de toda América Latina y de todos los tamaños. Cuando empecé a verme frente a otras ciudades de una escala más pequeña, comparables con Tegucigalpa, yo empecé a apreciar y traje mucha gente, de expertos en centros históricos, para que vieran el centro histórico de Tegucigalpa. Y realmente nosotros como ciudad, a pesar de que no había ni lo ha habido un plan de gestión del centro histórico de la ciudad, nosotros teníamos un patrimonio histórico arquitectónico muy bien conservado. No tenía la monumentalidad que puede tener La Habana o que puede tener México o Lima, no. Pero sí había un patrimonio arquitectónico muy importante en todo lo que es el perímetro de esta parte de la ciudad que le llamamos centro histórico. Lamentablemente el Mitch destruyó una gran cantidad de este patrimonio, pero también el abandono. Uno empieza después del Mitch a hacer lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Recorridos y todo eso, y no solo es la destrucción de las edificaciones por el impacto del agua, de escombros, sino que uno empieza a ver, por ejemplo, los usos del suelo. Hay ciertos usos donde estos lugares que se dedican a la venta de repuestos de vehículos, por ejemplo, cómo deterioran las estructuras, ¿no? O el comercio, fraccionan. Pero bueno, al final de cuentas, cuando uno camina por el centro de la ciudad, ya sea de Comayagüela o de Tegucigalpa, además del daño que el Mitch nos provoca, lo que uno ve es la ausencia de una autoridad. Porque no es que no deba de haber comercio, no es que no deba de haber instalaciones de producción. En todos lados la hay. El asunto es cómo hacer un debido uso de esas instalaciones para no seguir deteriorando lo que el tiempo y los fenómenos naturales han deteriorado. Entonces, lamentablemente, Tegucigalpa vive, el Distrito Central, en su centro histórico, vive una coincidencia negativa y nefasta, ¿verdad?, de factores naturales, factores sociales y ausencia de autoridad. Asumir la gestión de los centros históricos solamente lo puede hacer la alcaldía municipal, porque solamente la alcaldía municipal es la responsable de hacer planificación urbana. Y la gestión del centro histórico es parte de los instrumentos de planificación urbana. Por lo que usted nos dice, ¿qué podríamos esperar que va a pasar entonces con nuestro casco histórico en el Distrito Central, Tegucigalpa, Comayagüela, si no se toman acciones? Bueno, curiosamente, ¿verdad?, este abandono de la autoridad municipal ha estado en presencia de iniciativas puntuales. Conozco de asociaciones de vecinos que preocupados se organizan para no solo para ver el deterioro de las edificaciones, sino todo el tema de la inseguridad, ¿no?
han habido algunas iniciativas en la parte comercial, ¿no? Cómo volver a restaurar las edificaciones y poner negocios, pero sin perder el valor arquitectónico que ello tiene. La universidad, con el centro cultural que ha hecho en Comayagüela, que aunque es una intervención puntual, usted puede ver el parque, la iglesia y la Escuela Nacional de Arte. Ya eso es un conjunto que podría tener un sentido de rehabilitación urbana a una partecita de Comayagüela. Porque una de las metodologías de la gestión del centro histórico es que usted toma lugares iconográficos de la ciudad para ir poco a poco haciendo pequeños conjuntos que al final le dan una red. A principios de los 2000 se trabajó el Parque Herrera, se quiso recuperar el barrio abajo, no se pudo, pero si esos esfuerzos dejaran de ser puntuales y se convirtieran en esfuerzos sistemáticos, el potencial está ahí. Entonces yo sí creo que la ciudad tiene una oportunidad en el sentido de que hay sitios, hay lugares que a pesar del deterioro que hay todavía son rescatables, hay gente, hay instituciones que quieren hacerlo. Lo que nos está faltando es una intencionalidad seria y de largo plazo por parte de la autoridad municipal. Entonces, ojalá y llegáramos a ese encuentro, ¿no? De factores positivos que pueden hacer de Tegucigalpa un proceso de rehabilitación, porque ya nosotros necesitamos rehabilitación, ¿verdad? O sea, hay distintas técnicas en la gestión de centros históricos. Tegucigalpa ya necesitaría una rehabilitación de edificaciones para poder entrar a lo que más se le apuesta, que es la revitalización, ¿no? Que la gente vuelva al centro, que vayan a visitarlo, que hayan caminatas de noche, de día, que la gente pueda ir a los comercios tranquilamente, que podamos ir a comernos una hamburguesa, una baleada, o sea, ese tipo de cosas, que es de lo que ahora los de Comayagua se sienten orgullosos. Yo he estado en Comayagua hasta las 10 de la noche sentada en el Parque Central, y es una experiencia invaluable. Entonces, volver a eso, yo pienso que, bueno, en la medida en que confluyan distintas iniciativas por la seguridad ciudadana, por el desarrollo económico, y que haya gente que todavía quiere este centro histórico, creo que es el mayor potencial que nosotros tenemos para esta ciudad. Y también frente a ese reto, ante ese reto y esa problemática, también es importante y será importante la acción de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y ahí entonces quisiera que nos hablara sobre la maestría que usted coordina, Gestión Social Urbana. Háblenos un poco sobre esta maestría y cómo, bueno, cómo a través de esa formación de estos profesionales se va a ir también de alguna manera colaborando en el desarrollo de esta área. Bueno, la maestría en gestión social urbana nace precisamente por la ausencia que tiene el país de una tradición de planificación urbana. Por muchos años habíamos trabajado dentro de la universidad en el posgrado de trabajo social con lo que se llamaba el taller urbano, ¿no? Que eran distintas investigaciones, una cátedra para impulsar estudios urbanos. Después de un tiempo y gracias a un concurso internacional en el cual participamos, ganamos un proyecto que nos permite hacer una maestría conjuntamente con Canadá, con la Universidad de Montreal, la Universidad de Quebec, el Instituto Nacional de Investigaciones Sociales y Antropológicas de Quebec. O sea, hubo un momento realmente maravilloso para el país, donde tuvimos encuentro y la oportunidad de montar un programa de formación de profesionales
para que pues iniciáramos en la ruta de la planificación urbana. Honduras no tiene estudios formales de planificación urbana. Urbanistas son muy pocos, arquitectos urbanistas creo que son como 5 o 6 los que existían hasta antes de la maestría. Entonces pensamos en esta maestría que pudiera facilitarle a los municipios contar con profesionales calificados para la planificación urbana. Llevamos dos generaciones, estamos abriendo la tercera en este momento. Y le podré decir que en las dos generaciones que llevamos ya hemos trabajado, tenemos egresados en 10 municipios de Honduras, porque la idea era que no fueran solo estudiantes de Tegucigalpa, sino poder tener una cobertura a nivel nacional. El diseño del plan de estudios es para que puedan estar presentes personas que no son de Tegucigalpa. Y luego hemos tenido la oportunidad de trabajar con la maestría a través de los cursos y de investigaciones en 5 ciudades de Honduras. Hemos trabajado en Tela, en Puerto Cortés, en La Ceiba, Comayagua, Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa. Y en esta próxima promoción que estamos ya preparándonos para abrirla el próximo año, este año es el curso propedéutico, estamos pensando trabajar con ciudades de una escala más pequeña como Ojojona, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarrana, Cedros, porque la problemática urbana no es que entre más grande la ciudad más difícil es, no. Cada problemática depende de su complejidad de la escala que tiene. Entonces, en esta idea e intención de formar profesionales que puedan darle servicio a sus municipios, queremos también abarcar este otro estrato de ciudades que, siendo pequeñitas, hablamos de 5.000, 10.000 habitantes en el casco urbano, ya tienen una complejidad de ciudad. Pero que los instrumentos de planificación, por ejemplo, como para San Pedro, para Tegucigalpa, para Comayagua, Puerto Cortés, no les dan, ¿no? Por la escala que tenemos, son diferentes. Entonces, también la idea es poder enfrentar teórica y metodológicamente y formar gente para que puedan enfrentar distintas problemáticas urbanas en distintas escalas de ciudad, porque eso somos. Ciudades grandes, Tegucigalpa, San Pedro, de ahí un núcleo más o menos como de unas 40 ciudades medias que le llamamos nosotros, que van entre los 30.000 a 200.000 habitantes, pero de ahí existe un enorme enjambre de ciudades pequeñitas, que por ser pequeñitas no debemos de abandonarlas, ¿no? Ojojona, o sea, estas ciudades también requieren una atención especializada en planificación urbana. La oportunidad que tienen nuestros municipios, nuestras comunidades, partiendo de la gestión de los centros históricos, eso es lo que hemos platicado en esta oportunidad con la doctora Lili Caballero. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes también gracias por haber estado con nosotros.